en la primera parte no hemos estado, ¿no? O sea, cuando tú vienes a jugar ante un equipo Gran Canaria, que es un equipo físico, un equipo duro, un equipo con mucha actividad defensiva, y no te pones al nivel de ellos, después cuesta entrar, ¿no? Creo que la primera parte les hemos permitido que ellos jugaran excesivamente cómodos. Ha habido, sobre todo, pienso que los 6 o 7 primeros ataques, canastas fáciles de Herbalife. Y prácticamente no hemos puesto excesiva oposición, hemos ido intercambiando canastas hasta que ha habido un momento pues, en las que hemos perdido balones, no hemos anotado y sobre todo no hemos cerrado el rebote, ¿no? Y pienso que hemos acabado 9 puntos abajo en el segundo cuarto, pero dando muchísimas opciones de segundos tiros y evidentemente pues dándole esa ventaja, a pesar de no haber jugado ni bien en la defensa ni bien en el ataque, a Herbalife, ¿no? Creo que en la segunda parte hemos entrado más en partido, hemos estado mejor puestos en defensa. Luego, claro, hemos intentado ser duros, ya nos han dejado ser duros, no nos han pitado todo, muchos contactos de cuerpo a cuerpo debajo de la canasta. Y bueno, hemos empezado a mover el balón, ¿no? Que es lo que habíamos hablado durante la semana, circular el balón para dejar espacios libres, para poder dar pases a las continuaciones y para poder sacar tiros de tres. Nos ha empezado a funcionar y hemos reducido en el marcador, ¿no? Y bueno, ha sido ya un final apretado que podíamos haber, con el triple de Robin Messing, podíamos habernos metido encima del marcador. Y no lo hemos hecho. No se ha acertado al final y bueno, hemos acabado ajustados, pero no lo suficiente como para haber dado el vuelco al marcador en instantes finales. Yo creo que ha habido una decisión de una falta antideportiva que no les acabo de entender. No acabo de entender la interpretación de la falta antideportiva en una canasta y en la otra, ¿no? En una en la que estamos un defensor por detrás, entramos de lado, entramos con el jugador de cara y no se nos pita antideportiva, y en la siguiente un jugador libre completamente solo se entra por el lado y no se pita antideportiva. Y además en una situación en la que estábamos a 6 puntos y era un momento crucial, ¿no? Vamos a tener que, de una vez por todas, clarificar todo el tema de las antideportivas, porque nos está creando verdaderos problemas a tanto a los entrenadores como a los árbitros como a los equipos. Y bueno, yo pienso que bueno, pues si hubiésemos dominado situaciones de rebote, pues hubiésemos tenido nuestras opciones para ganar. ¿Preguntas que quieren hacer?